Vargas. Lo último en Noticias Caracol. 7:03, mucha atención, que vuelven las fumigaciones con glifosato de los cultivos ilícitos en Colombia. Rubén Darío Bayona con los detalles. Rubén. Jorge Alfredo, buenas noches. Pues ya fue expedido el decreto que establece el regreso de la aspersión aérea con glifosato y dice que hay que establecer un protocolo, que la entidad encargada de determinar cuáles van a ser esas áreas que se van a destruir será el Consejo Nacional de Estupefacientes, que debe existir un plan de manejo ambiental y una autorización por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales. También debe existir un monitoreo y una autorización por parte del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, y cuando se trate de afectaciones a comunidades étnicas deberá llevarse a cabo la consulta previa. El decreto establece que las áreas protegidas de reserva natural no se van a tocar. El ministro de Defensa, Diego Molano, habló de los objetivos con el regreso de la aspersión aérea con glifosato. Solo se aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y policías en los otros programas de erradicación. Pero todo Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad que vamos a desarrollar una aspersión por precisión que garantice la licencia ambiental, que proteja el medio ambiente, que proteja la salud, que esté absolutamente regulado, pero particularmente que protege a nuestros campesinos. Este decreto se conoce además en el marco, valga señalar, de la visita que realizó hoy al país y un encuentro que sostuvo con el presidente Iván Duque, el director del hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. Entre los temas que por supuesto trataron con el presidente Iván Duque y con varios funcionarios del gobierno nacional estaba este tema, el de la lucha contra el narcotráfico. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.